¿Qué haces? ¿Te pones a papear en mi coche? Por favor, en casa no puedo ni mojar. No, no me niegues esto. ¿Qué dices? Te acuestas todas las noches con una mujer preciosa. Estoy casado, en eso es, en lo que consiste. Te acuestas con ella, pero no te comes nada. Ten cuidado con esa mierda, ¿vale? Oye, ¿y los portavasos? No tengo. ¿Cómo que no tiene un coche de 80.000 dólares y no hay un puto portavasos? Son 105.000 dólares y resulta que este es uno de los coches más rápidos del planeta. De 0 a 100 en 4 segundos. Es una serie limitada. Desde luego que es limitado. Sin portavasos, sin asiento trasero. Es una polla brillante con dos ruedas. Y nosotros los huevos a los que arrastra a todas partes. Vaya. Lo siento. Cógela. Si te das cuenta, yo no llego hasta ahí. Dile a mi cariño que te las coja. Mi mano no cabe ahí dentro. Vamos. Mueve esas tetas y esas caderas. Venga, tío. Ponles a 100. Ataca. Yo no soy tu mujer para ir limpiando la mierda que dejas. Mira mi mano. Esta manaza no cabe ahí dentro. Si la meto, se quedará atascada. ¿Y qué es lo que conseguiré? Quedarme como el Garfio. Coge esa patata, ¿vale? Vea, un tren. Esto no es un jodido snack bar. En mi coche no sé. De todos modos, a mí no me van los snack bar. No me gusta ir a locales de pijos. Vamos a por ello. Además, sí. A ti no te interesa la maldita patata, estás pendiente de eso. El coche. Mierda. ¿Pero qué coño? Gente y yo hemos tenido una dura semana, así que id saliendo del puto coche. Joder, ¿cuánto pesas? 150. Apuesto a que eres un maldito hijo puta zampabollos. ¿Por qué siempre me tocan los cabrones más gordos y bestias? ¡Salid de una vez! Vale, tranquilo, está bien, calma. Esto sí que tiene gracia. Dejad que os diga lo crudo que lo tenéis. ¡Estáis atracando un par de polis! Ah, sí, pues yo soy un cómico. ¡Y soy un asco! ¡Por eso quiero el coche! Yo no soy Wesley Snipes. Solo voy con amigos capullos que llevan coches capullos que levantan la atención una jodida pasada. Deberías saltar por encima del coche y romperte esa cabeza de mamón. ¡Eso debería hacer! ¿Sabes por qué te has puesto así? Por una puta patata, tío. Por una no patata, ¡no es por la patata, tío, sino por tu falta de respeto por la propiedad ajena! ¡Eso es una idiotez! ¡Joder, espérate! ¡Repite eso, repítelo! Muy bien, ¿quieres tener pelea? ¡Sí! ¡Pues adelante! ¿Te ha gustado esto? ¡Wesley Snipes, pasajero 57! ¡Y ahora a coger una maldita bayeta! Cuenta uno de tus chistes, cómico.